Productos de calidad. Productos que sí funcionan. ERCO presenta la noticia positiva. El tiempo de amnistía aún no acaba en las oficinas de control tributario. Este se amplió hasta el 8 de septiembre, tiempo que utilizarán para concienciar a la población que aún no ha cancelado, para que se acerque a la oficina a realizar dicho compromiso comunal. Este decreto fue dado el 17 de junio y terminaba, lo dieron por 60 días. Según los días del calendario, esto terminaba el 17 de septiembre, que fue ayer. Ayer yo envié una nota y hablé con Tegucigalpa y parece que son días hábiles, ¿verdad? Porque solo se contaría de lunes a viernes. Y nosotros tomamos en cuenta sábado y domingo, entonces esta prórroga terminaría el 8 de septiembre. Ahorita mismo voy a mandar una nota yo a Control Tributario para que ellos sigan recibiendo los pagos con la amnistía del pago de mejoras y pavimentos. El jefe de Control Tributario comentó que fueron muchas las personas que asistieron ayer a las oficinas a cancelar el pago de pavimentación, bienes inmuebles, servicios de operación y volumen de venta, fecha que fue acordada por el Congreso Nacional para exonerarlos de multas, recargos e intereses. Por otra parte, el tesorero explicó en qué consiste la visita que realizarán por segunda vez el personal de la alcaldía a los ciudadanos que adeudan aranceles municipales. Correcto, sí, ahorita no sé si ustedes han escuchado un carro parlante que anda, va avisando, va para el pago de bienes inmuebles. Ahorita mismo lo mandé a llamar para que él ya vaya también diciendo a la ciudadanía, va, que el pago de la amnistía sigue hasta el 8 de septiembre. Con respecto al llamado y a las visitas que se le están haciendo a las personas para que realicen el pago, ¿continúan? Sí, ahorita llamé yo al encargado de auditoría fiscal, Francisco Granado, para que él venga. Ustedes lo pueden ver, ya lo mandé a llamar, aquí lo estoy viendo, ya viene llegando él para poder entablar nuevamente para que las personas que no han pagado los bienes inmuebles y las personas que tienen pago de pavimento, para que ellos puedan lograr la amnistía, también sean visitados nuevamente. Según el jefe de Control Tributario, Miguel Mercado, la amnistía fue extendida y aprobada por la Cámara Legislativa para beneficiar a aquellas personas que adeudan varios meses o años, tomando en cuenta la situación del país. Soy Karen Sauceda para el noticiero Paso a Paso, siguiendo la noticia. Productos de calidad, productos que sí funcionan. ERCO presentó la noticia positiva.